Omar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Tres pelotones del Ejército Nacional llegarán al departamento de Arauca para contrarrestar el hurto de ganado. Dos de los pelotones quedarán en el municipio de Arauca y el otro irá a Cabo Norte. El Ejército Nacional espera que en los próximos días tener unos tres pelotones montados en el municipio de Arauca para contrarrestar el hurto de ganado en el área rural de estos municipios. En este tema del robo de ganado y de abigeato, pues se viene haciendo un trabajo ahí coordinado con el ICA, con la Policía Fiscal Odanuera. En 15 días esperamos ya tener listos tres pelotones montados, 90 hombres ya a caballo, precisamente para impactar estas sabanas de Arauca, que son las más afectadas con el abigeato y el robo de ganado. Ya tuvimos un proceso de dar de baja a todos los caballos que ya cumplieron su ciclo de vida útil y estamos ya en el proceso de entrenar los nuevos caballos, que son los pelotones montados que tienen que impactar y mejorar esa situación de la inseguridad que se nos presenta en el tema del robo de ganado. Pero ese es un trabajo coordinado que se hace con la Policía Fiscal y Aduanera y con el ICA. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Arauca cuenta con un dron para vigilar las sabanas de esta capital. No, tenemos un dron, aquí tenemos un dron de la Fuerza Aérea Colombiana que se está utilizando precisamente acá en el área rural del municipio de Arauca. Con cobertura, nosotros tenemos nuestras bases de lanzamiento en Saravena, pero tenemos cobertura en todo el departamento con estos drones. Estamos haciéndole seguimiento a estos trabajos, está apoyando a la Fiscalía precisamente con videos e imágenes para judicialización de responsables de temas como el abigeato. Dos de los tres pelotones quedarán en el municipio de Arauca y el otro irá hacia el municipio de Cabo Norte. Aquí inicialmente son dos pelotones que van a quedar para el municipio de Arauca, área rural del batallón Mantilla, y un pelotón que va para el sector de Cabo Norte, especialmente pues para todos los municipios más sabaneros, que es donde es necesario impactar con estos pelotones montados. Con estos nuevos pelotones montados a caballo, se busca dar con la captura de los delincuentes que tienen azotados a todos los ganaderos del departamento de Arauca.